jóvenes promedio, seguramente ustedes en esta edad de la investigación, de las estadísticas, pregunto, ¿no? A ver, pregunto, me gusta que cuando yo hablo esté en pantalla yo, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿la mayoría de los jóvenes viene con el apoyo de los pastores, con la oposición de los pastores, con la indiferencia de los pastores? ¿Cuál es el resultado que ustedes tienen? Hablemos de cosas positivas. Sí. Hay pastores que realmente aman a su iglesia, aman el trabajo con todas las edades e invierten y apoyan no solamente moralmente, sino a veces muy concretamente, como en capacitaciones como esta, a sus líderes juveniles. Pero estamos hablando de algo menor al 10%. No. Y sí. Hablar de líderes que vienen a capacitarse con la oposición de sus pastores, quizás no. Oposición no. En todo caso, cuando la hay, creo que los líderes hacen bien en no querer tomar una actitud contraria a la voluntad de sus pastores, en esta o en cualquier otra decisión. Lo de la indiferencia es difícil medirlo, porque es, digamos, muy subjetivo, pero la verdad es que muchos líderes, lo podemos hablar abiertamente, estamos hablando entre los dos solos, y vos que sos pastor lo sabés, bueno, hay líderes que no se sienten apoyados, ¿no? Dan todo, de corazón, ad honorem en su mayoría, anónimamente muchas veces, y no solamente que no reciben quizás el reconocimiento, el apoyo, sino que muchas veces se da esta indiferencia que sin querer lastima, ¿no? Pero veamos las cosas de un punto de vista positivo. Esta es una oportunidad para que los líderes puedan volver con herramientas, para que puedan volver incentivados a incluso mover el trabajo en la iglesia local. Este evento se hace pensando en líderes de jóvenes y de adolescentes de las iglesias locales, no estamos pensando en líderes sueltos. Por eso, qué mejor para un pastor o para una iglesia que sus líderes puedan venir con herramientas y muy motivados a ganar a esta nueva generación que, bueno, que es muy particular y que hay que tener elementos y hay que saber sus tendencias y hay que estar al tanto de sus movimientos. Así que, bueno, alentamos a todos a que se puedan sumar a esto. Hay algunos datos de contacto, si podemos. Sí, poner. pongámoslos ahora. Inclusive me dijiste que había un... Sí, tenemos un minutito, podemos ver. Sí, un pequeño video, pero ahí está, info@... Ese es el correo, info@especialidadesjuveniles.com, y toda la info la van a encontrar en nuestro Facebook, que es Especialidades Juveniles Argentina. Uh-huh. Para no tomar mucho más tiempo ahora, quizás el videito en un minutito puede explicar brevemente... Sí, a ver, veamos, ¿lo tenemos el video? Pongámoslo ahora, porque la verdad que nos interesa muchísimo promocionar este tipo de evento. Especialidades Juveniles Argentina presenta la Cumbre Nacional de Líderes de Jóvenes. El 15 y 16 de mayo, Rosario se vuelve a vestir de fiesta para el evento más completo de capacitación y actualización para todos los que quieren llegar al corazón de las nuevas generaciones. Lucas Leis, Rudy Gracia, Kurt Johnston, Claudio Freyson, Fernando Altare, Christopher Shaw, Ale Gómez y más de 40 especialistas se sentarán a compartir con vos sus experiencias, metodologías, recursos y estrategias a través de diferentes espacios y dinámicas para que puedas ser mucho más eficiente en tu ministerio juvenil. Rescate, Corto Plazo, Cristian Canteros, Alex San Pedro y mucha más música y adoración para celebrar junto a cientos de líderes como vos que llegarán desde todos los rincones del país. 15 y 16 de mayo en el complejo City Center de Rosario. La cita es impostergable. La Cumbre 2015 de Especialidades Juveniles se viene con todo. No, obviamente que no se ve reflejado en el precio toda la propuesta, que es abundante. Hay más de 40 especialistas, algunos más conocidos, otros menos, pero todos expertos en su campo, ¿no? Que pueden compartir su experiencia, sus herramientas. Ponemos toda la carne en el asador y se trata de que el precio sea accesible para que la gente pueda participar. Sí. Pero me parece que cuando hace falta un empujoncito, por eso hablábamos quizás que
a veces la iglesia puede apoyarlos, ¿no? Pero están hablando acá de entre 500 y algo, 600 sí, pesos. Sí, sí, sí. ¿Incluye la estadía? No. Eso es solamente para el evento. Todo el contenido del evento, sí. En realidad, toda la gente que llega, son tan variados las posibilidades y los gustos en cuanto a alojamiento y alimentación, que permitimos que cada uno lo pueda manejar por su cuenta, si no se encarecería mucho más. Entonces, sí, cada uno lo puede gestionar. Igual, obviamente que ofrecemos opciones de alojamiento con descuentos en hoteles de diferente rango y demás. Que se comuniquen con nosotros, que vamos a tratar de hacérsela fácil. ¿Cómo está la inscripción? ¿Bien? Bien, la gente culturalmente deja todo para lo último. Así que en estas últimas 3 semanas es cuando toda la gente se empieza un poquito a desesperar por las entradas que van quedando. Pero trabajando por lo importante que esto, que es el corazón, falta la médula. Sí, faltan 20 días. Sí, sí, sí. Y confiamos, ¿sabes qué, Juan Pablo? Que esto, además de que los chicos se van con herramientas a sus grupos, tiene un efecto transformador en lo social también. Porque con lo que estamos viviendo, sabemos que la solución va a venir de Dios. Los jóvenes cristianos son absolutamente protagonistas del cambio que tiene que venir. Imagínate el rol de los líderes, ¿no? Entonces, creemos que de alguna forma estamos ayudando al cambio que se tiene que venir por la vía correcta, ¿no? Yo le digo directamente a quien me esté mirando. Primero de todo le voy a hablar a el pastor de la iglesia, mi colega. Le digo, haga la inversión, vale la pena. No es una conferencia perfecta, no es tampoco que va a venir el joven en 2 días. Y no hay fórmulas mágicas. No hay fórmula mágica tampoco. Pero en primer lugar, usted, mandando a sus líderes jóvenes, está demostrando que aprecia, reconoce, valora lo que los líderes jóvenes hacen. A muchos pastores tienen miedo a los líderes jóvenes, tienen miedo que le hagan lío, que le dividan la iglesia, que se queden con la iglesia. Son todos temores infundados, resultados de una baja autoestima en todo caso. Lo normal es apoyarlos, alentarlos, darle todas las herramientas. Y yo le digo, es una gran inversión. Nosotros tenemos gran grupo de líderes de jóvenes, y está el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, que ha sido orador, figuró en la foto, estaba viendo si lo habían puesto este año, no, lo han ninguneado, no importa. Yo igual promociono este Diego Ateita, que está acá en Vamos por Más. Es un amigo, por supuesto. Claro. Sí, sí. Y va y siempre viene enriquecido, siempre trae algo. Y la otra cosa, que siempre es buena una conferencia, o que es lo mejor de la conferencia, es lo que sucede fuera de programa, los contactos, los stands, los cafecitos tomados, el intercambio de experiencias. Así que usted, que es un colega pastor, anímese, mande a los líderes jóvenes de su iglesia. Y a los líderes jóvenes, pórtense bien, hablen con el pastor, pídanle permiso, hagamos todo en orden y armoniosamente. Parece genial. Esta introducción para promocionar este evento, Fernando, me llevó a pensar, a ver, ¿puede existir dentro de la iglesia así un espíritu de falta de aceptación, de reconocimiento, falta de valoración? Porque si le tenemos que decir a algunos pastores, porque vos dijiste, vamos a hablar por lo positivo, me decís, el 10% apoya, digamos, de positivo 10%. El otro día salieron a hacer un festival porque tenían el 12%, bueno, está bien, pero yo pensé que me ibas a decir el 40, el 50%, bueno, no importa, el 10% apoya. Los otros, y no se sabe, ¿sí puede existir este espíritu de falta de aceptación, de intolerancia dentro de la iglesia? Qué temita, ¿no? Porque te escuchaba y se me hace que es mucho más profundo el tema, ¿no? Ahora pondría en pausa el tema de los líderes. Sí, sí, sí. Pienso en la iglesia, que sí, somos sí. La iglesia, somos nosotros. Cada vez que hablamos de la iglesia, lo aclaro, no nos ponemos a cascotear desde afuera en autocrítica. Somos parte de la iglesia, y también cuando hablamos de la iglesia no hablamos de la tuya o de la mía, hablamos de la iglesia en general. Con este ministerio que por ahí hace que tengamos que recorrer bastante y caminar a ciertos lugares, uno charla mucho con la gente, quizá en mi caso más con los jóvenes, con los líderes, y uno va palpando algunas cosas, y a mí se me hace que esto de la intolerancia que hoy
hoy culturalmente se habla muchísimo de la intolerancia, de la tolerancia, por ejemplo, ¿no? Es como un valor de nuestra civilización de hoy. Sí. Es muy de siglo XXI, hay que aceptar todo lo que anda dando vuelta, respetar al otro mientras vos no te molesta. Pero es paradójico porque mientras más se habla de tolerancia, más la vemos alrededor a la intolerancia. Ni hablar de ejemplos aberrantemente extremos como lo que está pasando en Medio Oriente, que es para... Sí, o en Estados Unidos, en Baltimore. Pero en el caso de hermanos nuestros que digamos, por una creencia religiosa, sí, sí, masacrados, no, no, sí, tiene... Sí. Es para apagar la luz, irnos, o sea, no, sí, no tiene ningún tipo de análisis eso, ¿no? Pero sin ir más lejos, en nuestra sociedad vemos la intolerancia. A ver, los que somos jóvenes, como yo, no, en serio, pero por ahí, sí, nuestros viejos... Contar plata delante de los pobres. No, en cuarenta y pico de años que uno tiene, por ahí no habíamos vivido cosas que quizás nos contaban nuestros viejos en cuanto a la intolerancia política, que no se puede sacar un tema de política en una sobremesa familiar, en un café entre amigos. Y hoy medio que estamos llegando a eso, ¿no? Es tal el enfrentamiento y la rivalidad que se ha generado. Sería otro análisis quién la generó, si se alimentó de los dos bandos, pero hay dos bandos muy fuertes. Y yo no sé si vos te diste cuenta, pero yo lo mido por el tema de que no podés hacer un chiste o tener un poquito de humor con respecto al tema porque no es gracioso. Con el fútbol nos podemos cargar. Está bien, hay gente que se mata por el fútbol. Sí. Hay barras que se enfrentan, muchas veces por negocios, pero a veces la pasión por los colores... Y algún que otro alimento más que tienen encima lo lleva a hacer locuras. Pero generalmente puede ser... Claro, pero lo que se puede, a ver, aceptar en lo político, en lo aún en lo cultural, es inaceptable dentro de una comunidad cristiana. Bueno, yo te quería llegar a esa idea, ¿no? ¿Será que nos vamos contagiando? ¿Será que se respira eso? Pero en realidad esto no es nada nuevo y yo veo que se choca mucho, o sea, la intolerancia, la falta de aceptación, lo que decías vos. Y ahora pienso en la iglesia en general, ¿no? Se choca mucho con lo que entendemos que Jesús hizo, dijo y nos dejó muy clarito en cuanto a lo que nos mandaba hacer, ¿no? Hoy me parece que hay cristianos que son bastante intolerantes al mirar hacia afuera, ¿no? Bastante discriminatorio, si se quiere, y viste estos términos como están todos perdidos, bueno, la juventud está perdida es una frase vieja, ¿no? Pero esto desde el púlpito o desde el micrófono, desde la comodidad de un banco, de una iglesia, hablar de lo que hacen los perdidos de afuera y que cada vez está peor y que la sociedad se va para el tacho, bueno, es muy fácil hablar de esa posición, pero me parece que tendríamos que, en todo caso, preguntarnos qué estamos haciendo para que eso cambie, uh-huh, y tratar de salir a tener actitudes como las que tenía Jesús. Porque en la época de Jesús también había gente que estaba perdida, gente que hacía desastres con su vida. Pero uno se sorprende al verlo caminar a Jesús y ver la actitud que tenía con esa gente. Uh-huh. Bueno, este va a ser el tema en esta noche. Los teléfonos son el 4568-6667. Es el teléfono donde recibimos mensajes. Usted tiene que llamar por teléfono, el 011, porque es un teléfono aquí del estudio en la capital. Y luego el otro teléfono, el 011-15-6041-3585. Este teléfono es exclusivamente para recibir mensajes de texto. Así que esperamos que usted, si quiere decir algo, aportar algo, discrepar en algo, nos pueda llamar. Y también está el Facebook del programa La Puerta Abierta TV, allí figura La Puerta Abierta TV, y no sé cuánta gente tenemos hoy allí atendiendo el teléfono. Bueno, le vamos a pedir que chequeen el Facebook para ver si recibimos algún mensaje también a través de ese programa, de esa red, de ese, ¿cómo se llama? Una red, ¿no? Es una red social. Sí, una red social. La pregunta que le voy a hacer es esta: ¿alguna vez usted no se sintió bien recibido en una congregación cristiana? ¿Alguna vez se sintió discriminado? ¿Alguna vez percibió cierto grado de intolerancia? La primera pregunta. La segunda pregunta. ¿Quién se anima a llamar y decir: yo alguna vez fui intolerante, yo alguna vez fui discriminador, yo alguna vez
no acepté al otro porque lo vi diferente. Porque mientras vos hablabas, Fernando, yo pensaba, digo, vamos a hablar de esto, pero yo tengo autoridad, digamos, yo intento, creo, hago un esfuerzo de tener una actitud de aceptación. Por eso la iglesia se llama la puerta abierta, porque la gente entre, ni siquiera tenga que abrir la puerta. En realidad sí, hay que abrirla porque está cerrada, porque si no el aire acondicionado no funciona. Pero es la concepción, pero esa actitud la tengo yo con el que no me gusta, con el que es diferente, con el que tiene mal olor, con el que habló mal de mí, con el que piensa diferente. Sabes que el otro día, no sé por qué razón, en Wikipedia, que es la enciclopedia más importante del mundo, la de Internet, había buscado la palabra intolerancia y me llamó la atención. Bueno, decía algo así como la incapacidad para aceptar las opiniones o ideas de los demás cuando no coinciden con la propia, ¿no? Pero había una frase que decía como característica la perseverancia en la propia opinión. Y me hizo acordar mucho a tantos proverbios que hablan del tipo que es sabio en su propia opinión. Decía, persevera tanto en su propia opinión que no acepta razones que otros puedan esgrimir, ¿no? Y acá creo que por eso sirve la autocrítica que decías vos recién. No nos estamos poniendo nosotros como modelo de aceptación. Simplemente creo que al hecho de poner el tema sobre la mesa ya es un buen paso. Es decir, revisémonos primero nosotros y por eso lo planteamos también para que pueda darse alguna interacción con la audiencia. Esto de... Me estaba acordando de... ¿Te acordás de ese pasaje cuando Jesús estaba hablando y los discípulos empezaron a medio a retener a los chicos que no los dejaban pasar? Jesús se enoja, ¿no? Dice, hay una versión, se indignó. Dice, dejen la frase famosa, dejen venir a los chicos, no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y pienso en esto que Jesús se enojó mucho porque había gente que frenaba a los demás para acercarse a él. En este caso eran los chicos. Parece que muchas veces sin querer... Algunos de nosotros como cristianos, algún sector de la iglesia o alguna iglesia, puede ser intolerante con aquellos que quieren acercarse a Dios. Sí. Como que si no vienen con la actitud que a nosotros nos parece que es la correcta, si no entran por la puerta figurativamente que a nosotros nos parece que tienen que entrar, es como que me duele que en vez de facilitarle las cosas a la gente, a veces se la hagamos más difícil. Por ejemplo... Y lo veo mucho en el caso de los jóvenes. A veces estamos esperando que cambien su vida, que dejen sus malos hábitos, que dejen sus vicios, que se peinen y se vistan como a mí me gustaría, como para abrirles la puerta o los brazos o aceptarlos, ¿no? Cuando en realidad es verdad que a veces Dios te cambia en un clic, en un encuentro con Él, es como un cachetazo al alma, te da vuelta de una forma increíble porque Dios tiene la capacidad de hacer eso. Pero no siempre todos los casos son iguales. Y muchas veces las personas tienen diferentes procesos. Y como iglesia o como cristianos, creo que tenemos que acompañar ese proceso. Sí. A veces los líderes jóvenes tienen que luchar con eso. Yo me acuerdo cuando yo era líder de jóvenes. De golpe hubo... Se convirtió en 4 o 5 chicos juntos. Una misma barra, una misma patota. Y habían escuchado el mensaje del Evangelio y lo habían rechazado. Y de golpe, uno de ellos encontró a Cristo, se lo encontró. Y empezó a venir y empezó a traer a los otros. Claro, pero los otros venían como estaban, ¿viste? Y en esa época se usaba el pelo, ¿te acordás cómo lo usaba? No, no te vas a acordar. Un jugador de fútbol, Ayala, que jugó la selección. El primer ratón Ayala, digamos. Sí, el primer ratón Ayala, el que hizo una publicidad y quedó famoso. Así. En Europa no se consigue ese. ¿Viste? Usaba el pelo así, se le movía. Era el 74, García. Exacto, ¿no? Se le movía cuando corría, ¿no? Y estaba de moda eso. Entonces vinieron con... Y uno de los pastores me dice, decirle que se corte el pelo. No, yo no digo nada, le digo. Una pelea, porque claro... Con buena intención, no había una actitud discriminatoria, pero decir, no puede ser que vengan a la iglesia con el pelo largo. Y le dije, si yo le digo, no vienen más.
Y no se lo dije, los defendí y después se lo cortaron. Porque se obviamente, lo cortaron ellos. Sí, se lo cortaron ellos y no hubo ningún problema. Mabel Desquel dice que intolerancia hubo siempre. Que vos y yo lo pasamos, que con un hermano estés hablando de hacer cosas y no te miren bien. Es más, que parece que estás hablando otro idioma. Mirá vos, Mabel Desquel. Marta de Caseros, la iglesia muchas veces no ha crecido por la intolerancia de los hermanos mayores a recibir a otras personas diferentes o del mundo. Nos cuidaron tanto, tanto, que no recibíamos a nadie. Y después nos alejamos nosotros de esas iglesias. Hasta que las rodillas de mamá nos hicieron comprender y volver. Ya sé de quién me lo manda y todo. Pero bueno, Marta de Caseros. O sea que ya dos que hablan de cierto tipo de intolerancia. Sí. ¿No? ¿De dónde surge ese enano fascista, así se le decía en una época que tenemos todos? Vamos a ir al hueso de la cosa, ¿no? Pero creo que cuando uno se revisa, creo que ahí surgen las verdaderas motivaciones. Debe haber algo de orgullo, algo, por no decir mucho. Creo que esto se emparenta bastante con la hipocresía y parece que estamos siendo duros, pero de repente cuando estamos demasiado, demasiado interesados en cuidar ciertas formas, muchas veces por detrás estamos descuidando otros flancos y bueno, ya lo podemos desarrollar dentro de un ratito, pero a lo que voy es que choca totalmente con lo que el Señor mostró y nos mandó a hacer, yo te lo decía hace un ratito, ¿no? La intolerancia. Hay gente que, a ver, Dios es santo, ¿no? Dios es justo, Dios es perfecto. Muchas veces queremos que Él actúe con justicia, que acomode todas las cosas, ¿no? Pero a la vez Dios es amor, y menos mal que Dios es amor. Si no, yo no estaría pero no, ni sentado acá ni existiendo, ni ninguno de nosotros merecería seguir viviendo. Él es una combinación perfecta entre todos sus atributos, ¿no? Justicia, santidad, pero es amor también. Ahora, nosotros no somos así. A nosotros se nos mandó a amar al prójimo como a nosotros mismos. No andar como justicieros. Yo muchas veces me encuentro con, por decirlo así, vigilantes de la santidad, pero ajena, ¿no? Y los que somos líderes, los que tenemos personas a cargo, estamos para guiarlos, para instruirlos, para encaminarlos, muchas veces para amonestarlos, aconsejar. Pero no siento que Dios nos haya encargado la tarea de andar obsesivamente persiguiendo a las personas como los encargados de su santidad. Yo soy encargado de mi limpieza, de mi integridad. Y creo que ya con eso tengo para rato, ¿no? Qué lindo es poder mirar, y lo podemos desarrollar en un ratito, poder mirar al otro y los errores del otro y lo que yo puedo ayudar al otro desde otro lado, ¿no? Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con la gracia de vos. Si me decís qué razón puede haber, creo que más de uno de nosotros todavía no terminó de entender la gracia de Dios, y es todo otro tema, ¿no? Sí. Pero... sí, que no estamos en la familia de Dios porque lo merecemos. Es un regalo que hemos recibido y a veces alguno piensa que se lo merece, ¿no? ¿Sabés qué me viene a la mente mientras hablaba, Fernando? William Booth empezó a predicar siendo de la denominación metodista. Él era un evangelista del metodismo. Más o menos 100 años después del avivamiento de Wesley. Lo de Wesley fue en el 1700 y lo de William Booth fue en 1800. Y dice la historia, ¿no?, que llevó un grupo de exalcohólicos o de alcohólicos en proceso de convertirse, los llevó y el capellán, o el, ¿cómo se llama?, el conserje, ¿cómo se llama?, el sacristán, el portero, digamos, no sé cuál es la palabra, pero bueno, el ujier ahora. Digo, no, esto por la puerta de acá, no, que entren por la puerta de costado y que vayan bien separados del resto, ¿no? Y esto le produjo una crisis a William Booth, y como resultado
empezó a juntarse con toda esta gente perdida, lastimada, caída, y terminó haciendo lo que hoy conocemos el Ejército de Salvación. No estoy hablando de toda la denominación, estoy hablando de quizás de una o dos personas en una congregación que dijeron, usted por esta puerta no entran. No es atípico eso, ¿eh? No, no es atípico. Yo he estado en lugares en donde hay puertas que entran los VIP. Y yo lo sé porque a mí me consideran VIP. No, la verdad, no lo digo, ¿no? Y hay salidas para los VIP. Es decir, a los que somos más o menos conocidos, famosos. Uh-huh. Y hay gente que no puede entrar. Y a mí me produce un rechazo eso tremendo, porque es simplemente una manera de establecer una diferencia, ¿no? ¿Y cómo debe vernos Dios? No, ya sabemos cómo nos ve, ¿no? Nos ve mal. Pero hay más de un VIP, no es por vos, ¿no? Pero que no... No es que su estado espiritual en este momento esté ameritando un trato preferencial, ni muchísimo menos, ¿no? Esto de la gracia de Dios que hablábamos recién es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces la gracia esa de Dios se choca con nuestra sensación o noción de justicia humana, ¿no? Bueno, podemos hablar de la justicia de Dios, es perfecta, pero nosotros tenemos esa cosa de que queremos que las cosas se hagan bien y que esto está mal y de alguna forma hay que acomodarlo. Y hay algo muy curioso cada vez que buscamos justicia. Cada vez que buscamos justicia porque estamos hablando de otro. Vos fíjate, cada vez que hay una manifestación pública, un reclamo, siempre hay gente pidiendo justicia en la cabeza de otro. Cuando se trata de uno... Uno tiene misericordia. Misericordia, tal cual. Pero es bíblico, ¿te acordás de David? Pobre David, porque la pasó mal en un momento. Pero hay salmos en los que él humanamente oraba por sus enemigos. Y tiraba frasecitas violentas, ¿no? Pero claro, él reclamaba justicia, ¿no? Ahora, versículos después está diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Y todos tendemos a eso. Para los demás, justicia. Para mí, misericordia. O para los míos, creo que... Bueno, no hace falta ser tan legalista. Se puede buscar la forma, ¿no? Entonces creo que ahí nos damos cuenta del contraste que muchas veces queremos medir con una vara a los demás. Sí. Muy diferente con la que nos medimos nosotros. La gracia de Dios es la que actúa en nosotros y la que nos permite seguir andando. Qué lindo es mirar con esa gracia que Dios nos mira a nosotros, poder mirar a los demás, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí ya la perspectiva cambia. Elena de Entre Ríos dice que hay que salir, que hay que ser, debe ser, o hacer, salir como lo hacía Jesús, que no hay que hacer diferencia con las personas. Uh-huh. Estela Romero de Metán Salta dice que se siente muy bendecida cada vez que mira el programa. Uh-huh. Aldo de Villa Mercedes, San Luis, dice que nos tenemos que poner de acuerdo en las oraciones para que se cumpla en un 100%. No, definitivamente es así, pero no sé cuál es la relación con lo que estamos hablando. Patricia Moreira dice, es muy interesante lo que estoy viendo y esto llega por el Facebook. Soy Emma de Rafaela, una vez sentí que me despreciaban y dije, nunca más voy a esa iglesia, pero también sentí que Dios me dijo, ¿y por qué venís al templo? ¿Por mí o por los hombres? Entonces seguí yendo a congregarme. Mira, okay, bueno, muy bueno. Si Jesús estuviera hoy en la tierra, ¿estaría en el púlpito o en las villas? ¿Tendría saco y corbata? ¿Hablaría con los drogadictos? ¿Qué? No dice quién es, porque está... ¿Te parece que no tengo que tener saco y corbata yo? Él es el bueno porque está sin saco y corbata. No, pero sabemos a qué se refiere. Sí, no, es absolutamente así. Hay una novela de Ardiel Poncela, se llama, un autor español. Es un poco blasfema la novela, o bizarra se dice ahora. Se llama La Tournée de Dios. ¿No la leíste? No. Búscala. De Ardiel Poncela. Y entonces cuenta la llegada del Señor. Y por supuesto llega a España, porque eres el lugar más santo, claro, que hay. Llega un monte, entonces lo van a recibir, y van todos los jerarcas con sus vestiduras y todo, y llega. Y es una persona con un guardapolvo gris, ¿viste? Y
Y entonces empieza a actuar como Jesús. Claro. Entonces es muy interesante porque termina, tiempo después, lo que había estado en la primera página de los diarios, la llegada, la segunda venida de Cristo, termina con una notita en página 35, dice, Jesús se volvió a ir sin mucho que lo fueran a despedir, ¿no? Es decir, porque me hizo acordar esto, de que, ¿qué pasa? ¿Cómo sería Jesús hoy, aquí? ¿No? Sí, es posible que no usara saco y corbata, o sí, no sé. No sé qué ropa usaría. No tanto en la fonda, pero sí sé la actitud, la actitud que tendría, ¿no? Porque de última no nos tiremos contra la ropa, hay gente de traje y corbata que se te muestra tan cálida, tan cercana, y hay gente que puede estar muy... muy canchera, lo que quieras con la ropa, pero también marca distancia, también marca eso de yo soy el VIP y vos no. Claro. Pensando... Por ejemplo, yo siempre quise tener una remera con el cocodrilo, nunca pude tener. Y él la tiene. Y él me viene a mostrar el cocodrilo acá y me... Te va a morder. Yo te ataco con mi gorro. Estábamos hablando de la intolerancia hacia afuera, ¿no? Pero un temita quizá un poquito más álgido y que tiene que ver con lo que la gente está opinando es la intolerancia adentro, ¿no? ¿Cuántas veces somos intolerantes con los que de alguna forma se han equivocado? Con los que han cometido un error, con los que han tenido un resbalón espiritual. O lo que es peor, Juan Pablo, ni siquiera se trató de un verdadero resbalón, se trata de una diferencia, o yo con mis tradiciones, con mi manera de ver las cosas, le doy una reputación de error o de pecado, algo que tiene más que ver con cuestiones de piel o de opinión, y muchas veces es tan drástico en la actitud con las personas que se equivocan, que yo creo que es una muestra de intolerancia que se vuelve a chocar con lo que la Biblia nos dice. Hay un versículo re interesante ahí en Gálatas 6:1. Muy bueno. Dice... cuando alguien se equivocó, cuando alguien pecó, se cayó, dice, ustedes que son espirituales, traten el tema con humildad, con mansedumbre, como de igual a igual. Y tira una pista. Con bondad, dice. Sí, según la versión, ¿no? Una dice humildad, otra dice mansedumbre, pero está hablando de casi de alguien que está ponerse a la par, ¿no? 10 escalones más arriba. Porque después dice, no vaya a ser, alguna versión dice que ustedes sean tentados también. No vaya a ser que ustedes caigan en lo mismo. Yo te agrego otra cosa. Si vos sos el que te equivocaste, yo ya me conozco y sé que tengo mis cosas. Entonces, yo creo que aquel famoso acto de Jesús con la mujer adúltera, que los cristianos podemos recitar de memoria, es más, la frase esa famosa en la sociedad, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Yo creo que no lo terminamos de asimilar los cristianos. Bien, ahora que te traté bien, amigablemente, ahora voy a ser un poquito más incisivo. Sí. Todo esto es cierto, pero el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no me acuerdo bien el versículo, creo 17, 18, dice, apártense de los que no andan ordenadamente. Uh-huh. Después a Timoteo le dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. Uh-huh. Se lo encomendó a Satanás. Uh-huh. Es decir, también los discípulos en algún momento tuvieron que ser intolerantes, pero no a las personas, tal cual, sino al pecado. Tal cual. Porque yo no debo ser intolerante a la persona. Pero yo soy llamado a ser intolerante al pecado. Y creo que estos eran casos, tanto el que anda desordenadamente, sistemáticamente en desorden, sí, como esta persona que le había causado intencionalmente y también sistemáticamente males a Pablo, creo que hablaba de un pecado ya instalado, decidido. Esta frase de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, creo que también la tenemos que... Nos cuesta separar la persona de su error muchas veces, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso hay que ser equilibrados. Claro, vos dijiste algunas frases con las que coincido en el espíritu, ¿no? Pero la Biblia nos dice, especialmente nos dice a los líderes, ¿no? A los pastores. Quitad del medio... a quien está produciendo división, el
que está cometiendo pecado. Uh-huh. Sáquenlo. Uh-huh. Sáquenlo. Pablo en Primera Corintios, en la carta, la primera carta de tres o quizá cuatro que le escribe a la iglesia en Corinto, nosotros tenemos en la Biblia solamente dos, le dice, ustedes no, se la dan de muy abiertos, muy generosos, muy intolerantes, pero tienen adentro de la iglesia un tipo que está conviviendo con la madrastra. Sáquenlo, muchachos, a ese. Entonces, a veces no es tan fácil decir, no podemos en la iglesia aceptar cualquier cosa, tal cual. Hay que ser tolerante. En algún momento hay que poner la línea. Claro. Y es doloroso, y yo te lo digo porque lo he tenido que hacer más de una vez, me ha costado mucho, no he podido dormir. Cuando tuve que decirle a una persona, vos, correte. Sí. Sí. Y para mí no, eso no está en duda. Sigo pensando en esa misma acción que hay que hacer, aplicar la Gálatas 6.1. Ese correte, a veces es correte de una actividad, a veces hay personas que por algunas cosas que evidentemente sucedieron no pueden seguir siendo referencia de otros. Sí. Y no es sano tenerlos en ese lugar. Entonces hay que tomar actitudes. Cada iglesia debe tener su forma de encaminar, de disciplinar, por usar términos bíblicos. Pero sigo insistiendo, esa acción, muchas veces hasta drástica, puede hacerse en amor. Debe hacerse en amor. Bueno, pero es posible, debe y es posible. Entonces, eso que a vos te tuvo noches sin dormir y que fue re incómodo y re difícil hacerlo, hay dos cosas. A uno se le vienen figuras así. ¿Te acordás el buen samaritano, no? Tirado ahí, dice, la vida estaba medio muerto. Dos que le pasaron de largo, el samaritano para. El tipo estaba medio muerto. O lo dejaba muerto del todo o hacía algo, ¿no? Y yo creo que a veces sin querer, en pos de que las cosas se hagan bien, que se hagan ordenadamente, por ese celo por lo que la Biblia dice y por la santidad con la que hay que manejarse delante de Dios, muchas veces a la hora de tratar un error, casi que estamos más cerca de terminar de matarlo al tipo que de tratar de curarlo, ¿no? Ahí hubo todo un proceso de vendar las heridas, de curarlo, de... que muchas veces tiene que ver con separar a personas, con moverlas de su lugar, con poner orden, con firmeza, como lo hizo Jesús más de una vez. Pero no perder de vista que nosotros también somos seres humanos, que tenemos nuestros errores y que estamos actuando como personas. Ese es un signo de espiritualidad, por lo que dice Gálatas 6.1. Ustedes que son espirituales, háganlo con humildad, con mansedumbre, no como los dueños de la justicia, porque el único que está en esa condición es Dios. Nora de Junín dice que hay iglesias que no te permiten desarrollar tus dones, como por ejemplo yo tengo el don de sanidad y mi pastor no me permite usarlo. ¿Qué opinan del tema? Hermana, si usted tiene el don de sanidad, vaya al hospital y ore por los enfermos. ¿Qué le va a decir el pastor? ¿Le va a prohibir ir al hospital? Le digo, yo, Norma vive lejos, 200 kilómetros acá. Le diría, venga a nuestra iglesia y ahora por todos los enfermos que tenemos. Los dones son para servir a los demás. Y al pastor le digo, mira, hermano, avivate. Tenés una persona que quiere servir al Señor con un don semejante. No hay mucha gente que tenga este don, ¿eh? No hay mucha. Usala, dale la oportunidad. Graciela de Ojo de Agua dice, muy bueno el programa. Carlos de América está de acuerdo con el tema de hoy. Saludos y bendiciones. Gladys de Gancedo, Chaco, dice que ve intolerancia en muchas iglesias y gracias a Dios en la que ella va, no. Que hay que orar por todos los que no aceptan a otras personas. Mirta de Rosario, los hijos se apartan del camino y pecan groseramente. ¿Cómo actuar? Claro, con amor. Cualquiera sea el caso, y con amor. Pero la disciplina no es linda. Produce tristeza, dice. Y me gustaría saber el origen de esa palabra, tristeza, enojo, bronca. A mí cuando mi papá me disciplinaba no me gustaba nada. Estoy pensando cuando era niño o adolescente. Y el método que utilizaba mi papá no es muy popular hoy.
aplicaba los 5 tomos de la pedagogía en el lugar en que la naturaleza me dotó para tal efecto. Quizá alguna vez lo hizo enojado, pero al final lo hizo con amor. El padre que no disciplina, no ama al hijo. Yo tengo chicos chiquitos y estoy en esa etapa y digamos, es fundamental. Sí, en la etapa... confiese, levante la mano. No, pero los bebés hasta cuando son chiquitos. No. Es la actitud, decir, viste, eso no. Pero siempre con el amor. Claro. Y hasta terminan agradecidos de cuanto la más después de haberlo disciplinado, pero porque entienden que es un acto de amor. Mm. Ahora te voy a cambiar por lo que me dice Elvis del Chaco. Te leo ante Juan de Resistencia, dice, muy bueno el programa. Un saludo a Fernando de la familia Rolón, y está de acuerdo en que nos falta mucho para estar a la altura de Cristo. La familia Rolón. Uh-huh. Elvis del Chaco dice, los adultos también reciben discriminación en la iglesia. Absolutamente. Los jóvenes, a los que mi invitado idolatra... discriminan sí. a los ancianos. Sí. Sí. Muchas veces están 3 jóvenes hablando, pasan delante de un anciano, no lo atropellan porque para evitar el problema, pero no lo saludan, no. Esto lo veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese es un acto de discriminación y de intolerancia de parte de los jóvenes. Sí. Y yendo al tema de las ideas, de pensar que el que tiene razón soy yo, muchas veces de parte de los jóvenes está también esa desconsideración de las opiniones de los adultos. O sea, nosotros tenemos la posta, nosotros vemos las cosas como son, los adultos no saben nada, son tan anticuados, obsoletos, con ideas vetustas. Y puede haber de todo en todos lados, pero no... Nunca voy por buen camino si pienso que yo siempre tengo razón. Ya arrancamos mal, ¿no? Sí. A cualquier edad y en cualquier lugar. Por eso creo que la intolerancia, o sea, ¿de dónde viene? Creo que por definición, es esto de que no puedo aceptar una idea diferente, no puedo aceptar algo que es distinto a lo mío. Y lo que Dios nos propone, lo que la iglesia está llamada a hacer, es aceptar. Y lo que habías planteado al principio también, esto de perdonar. Ahí... Es un atributo divino que Él nos pide que nosotros lo representemos a Él también extendiendo el perdón, ¿no? Y ahí se mezcla la gracia y ahí... ahí me vuelve a aparecer esta, como te digo, esta imagen de la mujer esta encontrada en el mismo acto de pecado y que... O sea, indefendible. No había nada para hacer, ¿no? Con toda una ley que avalaba que la apedreen, ¿no? Y los fariseos frotándose las manos, como a ver, de tantas encrucijadas que le tiraron a Jesús, ¿no? Ese día era, si dice que sí que la matemos, ¿dónde está el amor que predica? Si dice que no, se está poniendo en contra de la ley de Moisés. Y Jesús, no es que zafa, sale con una frase maestra, con una actitud ejemplar, y dice, no, está bien, vamos ahí, vamos a matarla. Pero arranque, la primera piedra tiene que tirar el que esté sin pecado. Y hay una frase ahí curiosa que dice que desde los más grandes, desde los más viejos hasta los más jóvenes, y empezaron a soltar las piedras porque no... Y siempre pregunté por qué lo de los más viejos, no tengo ningún fundamento, pero se me hace que puede haber una mezcla de, bueno, experiencia, sabiduría con los años, poder haber captado la esencia de la frase esa, y por qué no también pecados acumulados, ¿no? O sea, toda una vida de errores cometidos. Quizás fueron los que más culpables se sintieron primero. El tema es que, queriendo arribar de a poco a una conclusión, yo creo que muchos cristianos hoy sin creer todavía estamos con piedras en las manos. Como con algunos perdidos, con la gente que comete ciertos pecados, con los que cometen ciertos errores dentro de la iglesia. Y yo creo que es hora de soltar las piedras, dejar de juzgar, porque Jesús mismo dijo, Mateo 7.1, ¿no? No juzguen para no ser juzgados, ¿no? El único que puede juzgar es Dios. Y ahí la frase de Jesús con la mujer esta fue, porque la mujer se fueron todos y la mujer quedó, y la mujer se quedó porque ahí había uno que la podía matar a piedrazo con todas las piedras que habían dejado los demás, era Jesús, él no tenía pecado. Y él le dice, ni yo te condeno, ni siquiera yo. Y es ahí donde yo veo una enseñanza que me parece que hay que ser ciego para no verla, y es, si ni él la condenó, ¿quién soy yo para condenar? Sí, muchas veces, como vos dijiste, Juan Pablo, Dios me pone para guiar, para ordenar, para encaminar, hasta para disciplinar de alguna forma con cosas que pueden parecer incómodas en el momento. Pero
yo no soy nadie para condenar. No. Bueno, te leo. Pastor Luis de Merlo, pertenecí mucho tiempo a una iglesia de más de 1,000 miembros y nos creíamos superiores espiritualmente a las iglesias más pequeñas. Qué equivocados estábamos. Josefa de Granadero Baigorria dice que hay que orar y meditar en las parábolas de Jesús. Nos manda saludos. Denise de Rosario dice que hay otra nueva manera de discriminar. En las iglesias, entre los jóvenes, mediante el WhatsApp. Crean grupos cerrados de comunicación, dejando afuera a algunos miembros que no les caen bien o no son como ellos, conectados a la tecnología. Y sí, estos aparatos son discriminadores. Oh, los aparatos no, la forma de usarlos. Sí, esencia, yo tengo, vos no tenés, ya es un acto de discriminación. Sí, creo que a lo que se refería ella es que es como una salida que no te invitan, ¿no? Sí. Un grupito que va para allá y se hicieron los tontos y no te vieron. Es, incluimos en un grupo a personas que queremos y a otros no, sí. Quedan al margen de las conversaciones, de lo que organizan, de lo que charlan, de lo que comentan. Pero es trasladar una situación física a una virtual, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Absolutamente. Sí. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios? En primer lugar, el cristiano, se puede decir que es un cristiano si vive como Cristo vivió, si camina como Él caminó, si busca ser como Cristo fue. Y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, por eso le tenemos que leer los evangelios permanentemente, porque ahí descubrimos el carácter de Jesucristo. Cómo Él reaccionaba ante la oposición, ante los enemigos, ante los que se burlaban de Él, cómo Él reaccionó ante la violencia, ante la traición, y cómo recibió a todos. Al punto que era criticado por juntarse con los descastados, con los que nadie quería. Este con los pecadores come. Ir a comer a la casa de un pecador era un acto imperdonable. Y Jesucristo hacía eso, porque tenía esa actitud, ¿no? Qué lejos muchas veces estamos nosotros, qué lejos muchas veces están las iglesias de tener esta actitud. No sé qué querés decir a eso. No, sí, me sigue llamando la atención como sin darnos cuenta, sin querer, o por enfrascarnos mucho en nuestros razonamientos, podemos estar tan apuntando para otro lado de lo que Jesús vivió, de lo que Jesús nos pidió. Creo que así arrancamos la charla, ¿no? Entonces, no es el aceptar y el perdonar, no es una opción. Es una consecuencia lógica, como decías vos recién, de querer caminar como caminó nuestro Maestro. Jesús se arrimaba cada vez más a los indeseables y nosotros cada vez en honor a Él, por amor a Él, por celo a su palabra. Últimamente he escuchado frases, no, por el celo por la palabra, pero si vos tenés celo por la palabra, si realmente sos un estudioso y la conocés, lo mínimo que te tiene que pasar es que tratás de ser como dice la palabra. Uh-huh. Y a veces hay personas que saben muchísimo de la Biblia y que han estudiado y que sí. Y te tiran sus laureles académicos y teológicos, pero la primera evidencia que tendría que haber de todo ese conocimiento son actitudes básicas. El amor. Básico, el principal, ¿no? El mandamiento número uno. Entonces, ¿de qué me sirve estudiar por toda una vida la Biblia y ser un máster en divinidades, si no puedo aceptar al que tengo al lado, si no puedo tratar con amor el error de otro, sabiendo que yo tampoco soy perfecto? Hace un rato dijiste que el mandamiento que tenemos nosotros es el amar al prójimo como nosotros mismos. No te quise corregir, pero ese es el mandamiento viejo. Hay un nuevo mandamiento que supera ese, y es amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Es decir, la medida ahora ya no es el amor que yo me tengo a mí, que aún puede ser limitado, porque hay gente que no se quiere ni a sí mismo. Igual, por eso no quiere a los demás. sino que ahora
la medida del amor, el nuevo mandamiento, ¿qué nuevo mandamiento? Dice, esto lo decía Juan, el evangelista, cuando yo era viejito, dice, mandamiento nuevo, oh, Juan, ya lo sabemos, lo escribió Moisés en una piedra hace 4.000 años. No, no, el nuevo mandamiento es amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros. Y hay otro texto, final del capítulo 4 de la carta de Pablo a los creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso, que dice, perdónense los unos a los otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Es decir, yo no te tengo que perdonar porque vos me perdonaste a mí, no te tengo que perdonar porque vos me pediste perdón, yo te tengo que perdonar en la medida del perdón de Dios sobre mi vida, resultado de la obra de Cristo. Ahora, cuando yo le digo eso, mamita, ¿sabes las cosas que me perdonó Dios? Si yo hiciera un programa resumiendo, no alcanzaría el año para contar el perdón de Dios. Perdón, gracias, Señor, me perdonaste, gracias, perdonaste. ¿Y sabe qué dice? Si yo te perdoné tanto, 10.000 talentos, que era una fortuna imposible de pagar, estoy hablando de una parábola de Jesús, ¿cómo no le pagás? ¿Cómo le puedes perdonar? ¿Cómo no le perdonás a tu prójimo que te debe muchísimo menos? ¿Y sabe una manera de aprender a no ser intolerante? Es pensar que cualquier persona que se acerca a uno es el Señor Jesús. Yo siempre cuento que una vez tuvimos un comedor aquí en la iglesia, en la época del 89, la hiperinflación, años, los últimos meses de Alfonsín, los primeros meses de presidente Menem, que siguió con problemas serios. Y entonces un día llego al comedor y veo a una señora de la iglesia con el cucharón sirviendo el guiso. Vos me decís, un acto de servicio, pero lo hacía como un acto de poder. La gente pobre venía queriendo un poquito más. Y yo la miré y dije, no, así no, así no. Yo lo llamé a todo y le dije, miren, ¿sabe cómo lo vamos a hacer? Cualquiera de estas personas es el Señor Jesús. Ahora imagínate que viniera el Señor Jesús con un plato de comida, ¿cómo lo servirías? Así debemos recibirnos los unos a los otros. Y lo dijo él, ¿no? Cuando den un vaso de agua, me lo dan. En mi nombre me lo están dando a mí. Gracias, Fer. No, por favor. Fernando. No, no, un placer charlar en voz alta. Pongamos otra vez, sí, antes de que nos vayamos, el email de, ahí está, info@especialidadesjuveniles.com. Todos los que vengan van a ser recibidos sin intolerancia. Incluso va a haber un foro en el que vamos a tratar el tema. ¿Ah, sí? Ahí, sí. Ah, por eso me lo trajiste. No. Lo vas a dirigir vos. O sea que te estuviste preparando acá. No, me usaste el programa. Claro. Bueno, buenísimo. Y también pongamos el Facebook ahí. Sí. Especialidades Juveniles Argentina. Pastor, mandá a tus jóvenes, joven, anotate, porque la vas a pasar muy bien y vas a aprender mucho. Gracias, Fernando. No, gracias a vos, Juan Pablo. Saluda a tu familia, muchas a todos, gracias, los amigos de Santa Fe. Gracias. Nos encontramos mañana. Mañana viene un politólogo muy, muy inteligente. A mí me encanta charlar con él, Pablo Mendelevich. Así que mañana el tema va a ser diferente. Que tenga una buena noche. Hasta mañana.